Hola amigos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión voy a traerles otro tema bastante interesante que es el crédito en los Estados Unidos. Como muchos ya saben, el crédito en Estados Unidos es una forma de transacción muy importante. Pues si quieres comprar una casa, si quieres comprar un carro, si quieres abrir un negocio, si quieres sacar un préstamo o a veces hasta aplicar a buenos empleos, necesitas tener buen historial de crédito. Desafortunadamente, mucha gente que venimos de Latinoamérica no utilizamos el crédito en forma correcta. Primero, no estamos acostumbrados porque venimos de países donde no nos interesa tener crédito porque pues tenemos nuestras propiedades, tenemos todo allá. Segundo, porque al llegar aquí no tenemos información correcta. Y tercero, porque tenemos mala experiencia porque no nos informamos bien, nos metimos en problemas, pagamos demasiado interés, aplicamos donde no debimos de haber aplicado. Por eso decidí hacer este video con este tema para poderles explicar cuál es la mejor manera de utilizar el crédito. Como ya sabemos, el crédito está hecho a desventaja del consumidor. Pues el crédito vive del interés, ¿verdad? De pagar más de lo que cuestan las cosas. Pero hay maneras y trucos de cómo podemos utilizar el crédito y no tener que pagar nada o poco de interés a nuestro favor, ¿verdad? Claro, siempre utilizar el sistema a nuestro favor. Todo en la vida, como ya sabemos, tiene algo bueno y tiene algo malo, pero pues en este caso debemos de buscar cómo nos puede beneficiar a nosotros la utilización de crédito. Existe mucha gente que le gusta pagar todo al contado y no hay ni un problema que ellos actúen de esa manera. De hecho, es bueno que les guste pagar todo al contado. Pero el día que ellos requieren comprar una casa o una compra grande que requiere financiamiento, es cuando nos topamos con los problemas grandes. Por eso es que siempre digo a las personas, aunque no estés utilizando el crédito, trata de activar tu crédito si quieres un poco para que hagas historial de crédito. No necesariamente te requieres meter en deudas para utilizar el crédito. Pero, más sin embargo, mucha gente opta por seguir pagando todo al contado, etcétera. Siempre pongo un ejemplo. Ha habido casos de personas que tienen pago en todo tiempo, no tienen crédito, todo les gusta pagar al contado, hacen muchas compras. Y está otra persona que él ha pagado tarde, tiene pagos tardes, tiene deudas, tiene cuentas negativas. Los dos van a aplicar por un auto, por ejemplo, y esta persona va a aplicar por primera vez a crédito y esta persona tiene crédito, pero lo aprueban más a él que tiene mal historia de crédito que a la persona que no tiene crédito. Claro que al que aprobaron con mal crédito pues le van a cobrar un interés altísimo, pero esta persona no existe en el mundo del crédito. Por eso es importante, siquiera aunque no te quieras comprometer con muchos pagos, etcétera, siquiera activar tu crédito. Como ya sabemos, son tres compañías principales que trabajan con el buró de crédito. Es Equifax, TransUnion y Experian. Esas tres compañías se juntan y crean lo que se llama el credit score o tu reporte de crédito y tu puntaje de crédito. El crédito va de la puntuación desde el 300 hasta el 850, tomando por en cuenta que el 720 para arriba se considera como una buena puntuación y más o menos siempre te andan aprobando todas las cosas. Claro, depende de tu historial. De ahí en adelante, ¿cómo se dictaminan los puntos? Nadie sabe con exactitud, pero nos han dado algunos datos. El 35% de tu puntuación se va a basar en qué tanto haces los pagos a tiempo. El 30% será qué tanto utilizas tu crédito, la cantidad de crédito que te dan. Por ejemplo, si tienes $1,000, utilizaste los 1,000, pues es el 30%. Eso es malo, no debes de utilizar todo tu crédito. El otro 15% será real de crédito tienes, qué tanto tiempo tienes con las cuentas. El otro 10% será dictaminado qué tantas cuentas nuevas tienes. Y el último porcentaje será dictaminado por la mezcla. Si tienes hipotecas, tarjetas de crédito, tiene que haber un poquito de todo. Así es como se hace el 100% de tu crédito. Los pagos a tiempo, hay que hacer siempre nuestros pagos a tiempo. ¿Por qué? Porque los pagos tardan, lo que más perjudica nuestro crédito. Después, ¿qué tanto utilizamos nuestro crédito? Lo segundo, que más perjudica nuestro crédito. Tercero será historial de nuestro crédito, qué tan antiguas son las cuentas que tenemos. Y el otro 10% será qué tantas cuentas nuevas tenemos, no tenemos muchas cuentas nuevas. Y por último será la mezcla de cuentas. En el futuro haré un video más detallado acerca de todo esto. Esto simplemente es una introducción a lo del crédito. Es importante que las primeras cuentas de crédito que tengas sean cuentas que se queden abierto, porque el historial de crédito es muy importante. Por eso, nunca sean tus primeras cuentas de crédito joyerías, ni mueblerías, ni préstamos. Existen dos tipos de crédito. Uno sería el crédito fijo, que es cuando sacas algún préstamo o algo que debes la deuda, y el otro es en movimiento o revolving, que le dicen, ¿verdad? El que es fijo, sacas un préstamo de $10,000, vas pagando, terminas de pagar el préstamo, más el interés, claro, se cierra la cuenta. O sea,
no te beneficia mucho, simplemente para hacer historial de pago. Quiere decir que sí pagaste a tiempo, pero es una cuenta que ya quedó cerrada. Otra cuenta muy parecida sería una mueblería, sacas la sala y ahí vas pagando poco a poco, terminas de pagarla, se cierra la cuenta, hiciste historial de pago, pero no te beneficia mucho. Igual una joyería. La mejor manera de poder hacer tu crédito es con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque son cuentas que van a seguir abiertas hasta que tú las cierras o cometas algún error y el banco te las cierra. Ahora, no cualquier tarjeta de crédito. Debe ser una tarjeta de crédito, tus cuentas más antiguas. De hecho, yo siempre digo, debe haber 3 tarjetas de crédito para que sea tu base, esté muy sólida de tu crédito. Cosas que debes de ver: que no tengan cargo anual, muy importante. Que sean de algún banco, que no sean de tiendas departamentales, que no sean de tiendas, compañías de maquillaje, que no sean de esto. No es que esas tarjetas sean malas, pero no vamos a hacer nuestra base con esas tarjetas. Nuestra base debe ser tarjetas, como dije, que no tengan cargo anual ni cargos de mensualidad. Sí deben de tener interés, no hay problema de eso. Segundo, que sean de bancos como el Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover, American Express. Ese tipo de tarjetas debemos de tener. El tercer cosa importante es de que tengan algún tipo de beneficio, o como le dicen en inglés, algún perk, que es un beneficio que te va a dar. Por ejemplo, que si echas gasolina, te regresa el 5% de lo que eches de gasolina. Y no resulta nada mal, pues gastas $1,000 en un año, pues te están regresando el 5%. Y así sus $50, así sucesivamente, que tengan algún beneficio. Igual, en el futuro haremos un video explicando cuáles son las mejores tarjetas que se pueden. Ahora, mucha gente no la van a calificar como su primera tarjeta o su primera cuenta de crédito, una tarjeta de crédito, porque dirán, ¿sabes qué? No tienes todavía historial de crédito. Entonces, estás arrinconado a obtener una tarjeta asegurada o una secure card. ¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta asegurada? La diferencia es que la tarjeta asegurada, tú pones tu dinero para abrirla. Pueden ser 100, 200, $300 o más. Pones tu dinero, muestras que la utilizas responsablemente, esa tarjeta, que haces tus pagos a tiempo, que no usas más del límite, que no usas todo, te dan, tú pones $100, pues solo gastas $20 y luego los pagas. Recuerda, es simplemente para crear historial y enseñar que eres una persona, tienes control para manejar tu crédito. Entonces la utilizas, cada compañía tiene diferentes maneras de catalogarte si estás utilizando en forma correcta tu tarjeta, y después de cierto lapso de tiempo, de cada compañía tiene diferente, te reembolsan el dinero que tú diste y cambian tu tarjeta de asegurada a tarjeta de crédito. En el buró de crédito se reporta como tarjeta asegurada, pero después, cuando te regresan o te reembolsan el dinero, se convierte en una tarjeta de crédito, te reembolsa tu dinero, se convierte en tarjeta de crédito y te incrementan la línea de crédito. Ahora sí, ya esa tarjeta queda estipulada como una tarjeta de crédito que vas a tener abierta toda la vida. Y después vas por las tarjetas que tienen más beneficios, que puedes viajar gratis, que te dan el cashback, que te dan 6% en gastos que hagas en las tiendas, que te regresan 10%, 5% más otro 5%. Entonces, estar de $1,000 que gastas, te regresan 100. Ahora, gastos que tú ya haces. Como digo, a lo largo de todos estos videos vamos a ir explicando cómo utilizar en forma correcta para beneficiarnos, tener viajes gratis, que es muy interesante, ¿verdad? Poder viajar, hoteles gratis que te dan por el simple hecho de utilizar las tarjetas de crédito. El truco será siempre con las tarjetas de crédito, que es gastar lo que ya gastabas, nada más, y cubrirlo todo en su totalidad para que simplemente estés obteniendo los beneficios de esas tarjetas, de que las tarjetas te ofrecen, ¿verdad? El crédito en sí, entonces, es una manera que lo podemos utilizar a nuestro favor por si queremos comprar una casa en el futuro, si queremos abrir un negocio o algo, ¿no? Habrá gente que puede pagar el carro del año al contado, muy bien. Habrá gente que puede pagar una casa al contado, excelente. Pero pues si yo fuera esa persona que puedo pagar una casa de $300,000, $400,000 al contado, porque eso es lo que va a las propiedades donde yo vivo, mejor daría un down payment agresivo, pago inicial agresivo, y hipotecar una casa. Si tengo buen crédito, pues con ese dinero hipoteco otras 2-3 casas con el tiempo y las pongo en renta, y así me voy abriendo camino en esto de las casas al tiempo de comprar una casa al contado. Pero cada quien decide cómo hace las cosas. Simplemente yo quiero explicar que tiene muchas ventajas el historial creditorio, sabiéndolo utilizar en forma correcta. Siempre le digo a la gente, saber utilizar el crédito es una herramienta que debe saber uno utilizar, como si fuera un machete que uno se abre el camino para llegar más rápido a la meta. También ese mismo machete, si no sabes utilizar la herramienta, te puedes causar mucho daño, y por eso mucha gente prefiere no meterse en el crédito. ¿Por qué? Porque les resulta un poquito intimidante hacerlo, y no saben que muchas veces, al negarse a informarse, a participar en el crédito, se están ellos mismos deteniendo su desarrollo. Y así hay gente que llega a Estados Unidos y en 3-4 años ya tiene varias propiedades
su casa más otras en renta. Y hay gente que dura 10, 15 años aquí y desgraciadamente nunca obtiene una casa, siguen rentando la casa a alguien más, haciéndole dinero a alguien más, mientras ellos pues no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque les falta información. Entonces empezaremos una serie de videos acerca de información. Espero que les siga gustando. Denle like a este video, ya saben, suscríbanse, se los agradezco mucho. Ya hemos subido un poquito los suscriptores que tenemos y les agradezco mucho a todos ustedes. También es importante que me dejen comentarios de qué videos les gustaríamos que habláramos. Y yo trato de hablar siempre de videos de cosas que yo he experimentado para poderlo transmitir en forma más correcta. Les agradezco mucho a todos los que vieron este video, a los que se quedaron a ver todo el video, muchas gracias, les agradezco mucho y estaremos aquí al tanto trayéndoles más información interesante para vivir bien aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y ya saben, como siempre, estamos aquí a la orden y que tengan un excelente día.